la imaginación se carga de magia, surgen historias tan posibles que incluso podemos vivir en nuestro día a día. Todos somos portadores de sueños, desde el principio mismo de nuestra vida. Pero para alcanzarlos, necesitamos de algunas virtudes, muchas de ellas indispensables. Esta historia trata justamente de ellas, las indispensables, de cuando la fe y el amor pidieron a su hermana menor de esperanza, que sea capitana del barco en el cual las personas iniciarían la travesía de la vida. Sí, el barco de la vida. Por eso, las tres hermanas, capitaneadas por la esperanza, se dispusieron a escuchar proyectos y sueños de los convocados para iniciar el viaje, para otorgarle una virtud que, según su papá, era un papado de él. Zarpaba aquel barco con tripulación más pasajeros, movidos uno por la dorada fe, otro por el amor carmesí y muchos por la verde esperanza. En cada situación que se presentaba, alterando el rumbo de la travesía, la capitana hacía maniobras con el timón para poder mantener la calma y superar la marea. Siendo esto recurrente, conversó con sus hermanas y se pusieron a buscar la causa. Indagando entre sueños de cada uno de los pasajeros, notaron algo llamativo. Casi todos expresaban lo mismo. Soy científico, creo en mi pasión, me gusta lo que hago, pero a veces siento que algo me falta. Tengo la esperanza de ayudar a preservar el medio ambiente, pero no sé cómo empezar. Miraban confundidas y la capitana dudaba en seguir tomando el timón de la vida de muchos, que frustrados no lograban alcanzar sus metas, hasta que de pronto una pasajera dijo: soy maestra de historia y estoy viviendo mi mayor sueño. Siempre tengo una pasión. Tengo la esperanza de que mis alumnos van a lograr grandes cosas. Educo con el corazón y hago el sentido. Allí estaba la fórmula mágica: creer,